Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos iniciando este programa de Cavilando. Y en esta fecha tan importante, que es primero de noviembre, estamos completamente en vivo. Y bueno, hoy en particular hemos preparado un programa que esperamos sea interesante para todos ustedes. Les comento que ya está abierto nuestro chat para que, si así lo desean, pues nos puedan hacer llegar algún comentario. Porque vamos a tratar un tema que pues es muy, muy común, muy popular, que se comente en estas fechas, del que se habla muchas veces. Vamos a hablar del tema de los fantasmas. Yo quisiera abrir esto dedicándole, por supuesto, este programa a esta comunidad, que así como tú que ves este programa, yo también estuve en una secundaria técnica, y mis compañeros podrán dar fe de que tuvimos en algún momento de hace algunos años un evento, un suceso paranormal, o quizá una sugestión colectiva, no lo sé. Hoy, hasta este día, todavía tengo mis dudas de qué es lo que sucedió. Pero bueno, también tengo el gusto enorme de estar aquí con un buen amigo, que es el profesor Pedro Morales. Él es de la Escuela Secundaria Técnica número 50, y que pues él seguramente tiene más información, más datos de los que vamos a hablar, que un servidor. Así es que pues, bueno, bienvenido, Pedro, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues muchas gracias, Nemo, por la invitación, con este tema tan interesante acerca de lo que son los fantasmas. Sabemos que en cada familia siempre hay un caso de que hablan de que le pasó a la abuelita, que le pasó al tío. Y comentábamos hace rato, pues, detrás de cámaras, que a lo mejor podemos hablar de manera científica y encontrar una explicación. Pero también sabemos que hay cosas que ahora sí que pasan en las familias que no podemos encontrar una explicación lógica. Y este programa precisamente vamos a hablar acerca de eso. Si tienen alguna solución, de qué piensa, pues, algunas tradiciones, algunas religiones acerca de los fantasmas. ¿Cuál sería la definición de fantasma, Pedro? Pues si nos vamos a la definición de fantasmas, pues sería la de una aparición. Una aparición de que nos habla incluso de los griegos, de las épocas más antiguas de los seres humanos. Como a lo mejor ustedes conocen la epopeya de Gilgamesh, donde nos menciona que en Dikku se le aparece a Gilgamesh en esta historia que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen. Y como les dije, a través de las tradiciones, desde muy antiguo Memo, han hablado siempre de los fantasmas como una aparición. Y es muy importante esto que mencionas, porque no es de la zona de Yucatán, no es de la zona de Veracruz. Estamos hablando de un fenómeno mundial, si se me permite llamarlo así, ¿no? Sí, a través de la historia, como te comentaba, incluso hasta los romanos también hablaban acerca de los fantasmas. Perfecto. Por ejemplo, ¿tú sabías acerca de la tradición de echar un puño de tierra a los muertos? ¿Qué? Eso viene pues de la antigüedad de los griegos, donde, como los griegos les gustaba navegar mucho, como tú sabrás, pues ellos tenían miedo de no regresar incluso a la tierra. Okay. Y ellos tenían miedo de que al morir en el océano, si no les echaban un puño de tierra, pudieran estar vagando por la eternidad. Mira qué interesante. Y como decía, bueno, amigo, es muy interesante todo esto, y es por eso que muchas veces aquí, incluso aquí en México, vean cómo la tradición ha llegado incluso a nuestros días, de que la gente, cuando está siendo enterrada, hay una persona que le echa el último puño de tierra, o sea, la persona, de ahí viene la tradición, de que si no les echa puño de tierra, pues su alma puede estar, pues, de acuerdo a la tradición, errando o vagando por la eternidad. Claro. Oye, Pedro, pero fíjate que me gustaría también darle prioridad, porque estuvimos presentes en una secundaria y tuvimos oportunidad de preguntarle a algunos chicos qué les gustaría saber con respecto, a este tema. ¿Y qué te parece si escuchamos algunas inquietudes que nos dijeron ellos y a ver qué nos puedes decir al respecto, ¿no? Porque es importante, fíjate, que platicando, como tú bien mencionabas, en todas las familias siempre hay estos comentarios, ¿no? La abuelita, el primo, yo en mi caso te puedo expresar de alguna, que no me contaron, que tuve oportunidad de experimentar. Seguramente habrás oído una, quizá viviste tú una de manera personal, pero como que ese es el sazón que le da a las pláticas familiares a veces, ¿no? Oye, yo sé de esto, ¿no? Incluso en estos días, ¿no? Incluso la tradición que vemos en las secundarias, o en las primarias, que siempre dicen que en esa escuela fue un cementerio. Les ha tocado así. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en nuestro país. Y es que el cine ha cumplido también con su parte, ¿no? Su granito de arena para esto, ¿no? Pero, ¿qué te parece si escuchamos las preguntas que tienen los chicos ahí en las escuelas? Muy bien, adelante, mi amor. Yo, Marta, quiero saber cuántos tipos de fantasmas hay.
mencionaba, no se escuchó quizá muy bien, nos preguntaba de que vio una imagen, una figura en un cementerio, qué explicación le daríamos, pero la segunda también es rescatarla porque nos dice, ¿tenemos tipos de fantasmas, Pedro? Mira, pues de acuerdo a la literatura, podemos hablar, amigos, de que esto es estudiado científicamente, pero de acuerdo a los científicos, pues los fantasmas no existen. ¿Por qué? Porque recordemos que los científicos tienen que tener, pues ahora sí que un fantasma capturado para analizarlo, hacerles estudios. Así que todo lo que se vaya a hablar aquí, pues hablamos de las tradiciones, ideas de algunas personas que creen en este tipo de eventos y darles pues, la mejor explicación que hay acerca de este, pues, ese tema tan interesante. Con la primera pregunta de una persona que habla de que pues, vio un fantasma en un cementerio, aquí podemos hablar de muchos factores. Primero teníamos que ver el caso de qué estaba haciendo la persona en un cementerio, si fue de día, de noche, en qué hora fue. Y saber también incluso si fue no fue parte de su imaginación, si hubo personas que vieron esto, si hubo una grabación, un audio, y si era investigar este tipo de fenómenos para llegar a una conclusión si es algo real o algo que se vivió a través de su mente. Con respecto a la siguiente pregunta, Memo, de si hay tipo de fantasmas. Así es. Pues nos menciona que hay tres clases de fantasmas, que algunos parapsicólogos, que ahí se llaman las personas que investigan este tipo de fenómenos, hablan de que los clasifican en A, B y C. Okay. De manera rápida podemos hablar que los de clase A son fantasmas o espíritus que aparecen de repente en una fotografía, en un audio o a lo mejor a través de un video. Y que hay una gran cantidad de ejemplos de eso en internet, ¿verdad? Vemos muchas variedades de este tipo de clasificación que nos hablas, ¿no? Así es, y aquí como tú sabes que internet explotó todo este tipo de temas tan interesantes, claro. Pero pues igual al utilizar la tecnología podemos descartar incluso algunas imágenes donde haciendo estudios analíticos fotográficos para saber si son editados o son realmente pues, ciertos. Okay. Porque sabemos que en internet hay mucha falsedad también. Claro, la tecnología puede ayudarnos a hacer producciones muy interesantes, ¿no? ¿Cuáles serían los tipo B? El tipo B ya sería el tipo de fantasma que incluso puede interactuar con las personas, donde ya pide algún objeto o se le ve deambular por la casa o el lugar donde se vio. De tipo C, puede ser un fantasma donde se puede comunicar con las personas, donde ya puede interactuar, mover objetos, incluso estar viviendo en algún lugar. Es el tipo B, a ver si estoy bien, es el que conocemos como el alma en pena. Así sería. Es, el alma y en el tipo C es lo que le llaman, que son fantasmas chocarreros, que les llaman algunos, ¿no? Pues más que almas en penas, pues nos hablan incluso acerca de que ya pueden ser, si no esas palabras llaman fuertes, que pueden ser incluso hasta demonios. Ok, muy bien, perfecto. Pero también es una tradición de estos programas, Pedro, podamos ver ejemplos, porque siempre es interesante hablar, pero siempre resulta mucho mejor cuando tenemos ejemplos para de los que podamos comentar, ¿no? Así es. Ya decía yo que cualquiera de nosotros tiene alguna historia que contar, pero por ahí nos hiciste el favor de traer algunos videos para que podamos pues comentar lo que veamos en la imagen y ver de qué estamos hablando, en qué categoría entraría, no sé, esto que nos puedas mostrar para determinar, porque evidentemente ellos pueden, todos los chicos que nos ven, pues pueden ver en internet una gran cantidad, pero tú has hecho una selección de ellos o los que te consideraste pues más interesantes, sí, para más interesantes para analizarlos. Así es. Y aquí vamos a ver los videos y a comentar precisamente si tiene algún tipo de verdad o a lo mejor son editados. Así es. ¿Qué te parece si vemos uno y lo vamos a ir comentando? Muy bien. Pues aquí en este tipo de video mismo podemos ver que son de los clásicos videos que puedo ver incluso en escenas de películas, donde aparentemente hay una cámara grabando y en esa casa escuchan ruidos extraños y el dueño decide dejar una cámara pues para grabar en la oscuridad a ver qué está pasando. Y en esa grabación se logra ver cómo empiezan a moverse los juguetes que están ahí, presuntamente pues de un niño, y cómo esa entidad empieza a interactuar con los juguetes ahí. Claro, aquí podemos pues empezar a analizar el video y podemos ver incluso cómo se mueven las carriolas, los juguetes, que parecen tener vida. Pero sabemos, amigos, también, si nos vamos del lado científico, que hay maneras de editar videos, de cómo hacerlos tan reales, que ustedes han visto películas de terror, que parece, ahora sí que parecen sacados de la realidad. Aquí, así que, como les recomiendo, amigos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de videos. No hay que creerse todos los videos que están en internet, porque muchas veces salen que están editados, o con algún tipo de efecto especial para que aparezca, que se muevan.
Y además hay, se apoyan en teorías como que aquí murió un niño y X y Y, que le dan sustento a lo que estamos viendo muchas veces, ¿no? Va acompañado de así es, del video. Que es una situación muy interesante porque se habla mucho incluso de niños fantasmas. Uh-huh. Cuando, pues de acuerdo a las a diferentes religiones, pues si tenemos de acuerdo a quien dice la religión católica o la judía o otra religión, pues así los niños en pena pues no existirían. Porque si hablamos de que ellos, los fantasmas, están así que deambulando por algún pecado, porque no sé que están muertos, pues era así que los niños tendrían por qué estar vagando en este lugar llamado la Tierra. Perfecto. Este video, ¿cómo está titulado? ¿Cómo aparece en el video? Pues este, si mal no recuerdo, se llama Fantasma juega con juguetes de un niño o algo así, que okay. Se llama este video. Y se asume que es una, porque también es importante mencionarlo, pero en este video solo vemos movimiento, no vemos algún tipo de entidad, alguna silueta, algo, solamente se están viendo movimientos de los juguetes propiamente, ¿no? Así es. Aquí cabe destacar que hay cámaras que incluso pueden detectar algún tipo de infrarrojo o la luz visible. Okay. Pero generalmente, si ustedes ven los programas de televisión que salen en internet o en cable o en televisión abierta, aparecen que figuras, que sombras, cuando realmente casi si pues muy difícil captar un fantasma en realidad. Eso es importante. Porque si ustedes ven los programas, cada programa que sale capta un fantasma o una grabación. Que sería ilógico porque el mundo estaría lleno entonces de fantasmas deambulando por su casa. Es muy interesante esta grabación, pero hay que analizarlo a fondo para ver si realmente es cierto o está editado. Perfecto. Vamos a ver otro por ahí, que tenemos otro video, por favor. ¿Este hasta su título tiene? ¿O es así el es, que aquí este, de... en este video vamos a ver subtitulado ejemplos de lo que trata el video. Ok. Aquí esta imagen es muy famosa en la red, la pueden encontrar en el buscador pues, de Google, y donde habla acerca pues, de una persona que tomó una fotografía en la tumba de su bebé, y salió esta imagen que están viendo ustedes. Imagínate la impresión de esta persona. Pues para empezar, imagínate que fuera siendo así que tu hija y tomando la fotografía de esa persona que está muerta. Por supuesto, sí. La impresión que se va a llevar esas personas. Ahí la tenemos nuevamente. Entonces ven ahí la imagen que representa, pues bueno, ahí está el investigador que estudió este caso y llega a la conclusión de que la bebé no era de la persona que había tomado la fotografía. Así que sino que al lado había dos tumbas con otras bebés también que murieron y están enterradas ahí. Ok. Aquí lo interesante de esta imagen es que pues, se tomó ya hace varios años, cuando la tecnología no estaba tan exactamente avanzada. Exactamente, ese podría ser el punto a favor, ¿no? Así es, de que no punto tenía a favor, toda la tecnología para sobreponer imágenes. Perfecto. Tenemos otro, ¿verdad, Pedro? Sí. Ok. Este video, pues, si mal recuerdo, ahorita que lo vamos a ver, les comento de la situación y de lo que se investigó. Video que se habla mucho de que sucedió realmente en Japón, en China, donde perdía por el campo y una figura que se le presentó enfrente de su carro que no lo dejaba avanzar. Entonces, de acuerdo a lo que se menciona en el video, en los comentarios o la persona que grabó este video, que según esto era como un tipo bruja, otros hablan de un ente que no lo dejaba avanzar. Bueno, pero además ya tenemos un ser corpóreo, es decir, no solamente estamos viendo cosas que se mueven, sino es algo que está ahí presente, que no sabemos qué sea, evidentemente, pero que está ahí, ¿no? Se puede ver. Así es. Ya podemos ver ahí la figura, pues parece una persona pues vieja encorvada, que no le permite el pasar al carro. Pero si ven los movimientos, pues son muy extraños para ser una persona. Imagínense encontrarse en plena oscuridad con una persona así, ¿con qué objetivo estaría la persona caminando en un camino tan solitario? No, y se escucha la ansiedad del conductor, ¿no? Así es. Es otro punto importante, fíjate, Pedro, que la gente que transita en carreteras, son muchas las historias que he escuchado alrededor de esto, ¿no? Sí. De que hay apariciones,
hay materializaciones incluso, ¿no? Se habla mucho de la gente que... Pues de la clase que historia, no sé si recuerdas, del conductor que siempre le pide un ride, estuvo una persona y que le pide que lo lleve al lugar donde el carro se estrelló. Así es. Yo cuando llega en ese lugar, pues parece que la persona desaparece del carro y esa persona murió en ese lugar. ¿Y a ti? Que son las tradiciones entre los que van en carretera siempre, ¿no? Este tipo de historias en nuestro país. De hecho, también hay un... aprovecho, le mando un saludo muy grande a mi amigo David, porque mi amigo David, él trabaja en las carreteras haciendo transportes y me contó una serie de sucesos que él experimentó, también muy, muy, muy interesante. Es impresionante, o sea, con un caso que sea verdadero, exactamente, todo lo que puede ocurrir realmente. Sabemos que Internet, como les dije, amigos, está lleno de muchas mentiras, a veces videos editados, fotografías editadas, y realmente encontrar un video verdadero, pues como sacarse la lotería y ver una cosa que no pertenece a este mundo. Además, las personas que están viendo este video, los reto, les sugiero, ¿qué hubieran hecho en el caso que le sucediera esto, verdad? Así es. Porque esta persona tuvo la osadía, el valor, como le quieran llamar, de resistir para estar grabando y para estar pues tratando de dar fe de esto que estaba viviendo, ¿no? Y afectando la situación. Exactamente. No quiero pensar qué pasaría si se le apaga su auto en ese momento, ¿no? No fui ni yo. Perfecto. Es muy interesante, Pedro, esto que tú mencionas. Si logramos demostrar por lo menos un caso, entonces ya estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Así es. De algo muy interesante acerca de lo que es los fenómenos paranormales, acerca de las tradiciones de nuestro país, como este Día de Muertos. Así es. Como digo, todo tiene un significado. Mucha gente está celebrando incluso el Halloween el día de hoy, pero no sabe realmente lo que significa. O la tradición de muertos, de cómo viene desde los aztecas, así tipo de es. Tradiciones tan, tan sí. Ricas e importantes en nuestro país. Sí, porque recordemos en este mestizaje la fusión que se hace de la toda la cosmogonía que tenía el pueblo azteca con esta fusión del nuevo mundo español. Y evidentemente, como tú mencionas, se va a hacer toda una mezcla de cultura, tradiciones. Ayer también lo mencionábamos con otro compañero, incluso en la gastronomía, sabores, colores, todo esto, ¿no? Pero sí es cierto, ¿por qué se ha mantenido a lo largo de los años esta idea, esta imagen de los fantasmas, ¿no? ¿Será entonces que, como dice coloquialmente, cuando el río suena? Así es. ¿Es porque agua lleva? ¿Será entonces? Sí, que cada familia tiene una historia. Por ejemplo, yo, bueno, me gusta mucho leer y encontré un libro acerca de las tradiciones de nuestro país. Ok. Se llama Tradiciones de México. Esa historia, pues, se las comento a veces a los alumnos que les gusta mucho este tipo de situaciones y que empiezan a comentar, maestro, ¿usted conoce alguna historia? Porque en mi casa pasa esta situación, hemos visto aquí un fantasma, que hemos grabado, escucho ruidos, escucho voces. Y comentarle, ¿no? Pues, acerca, a lo mejor primero, pues, ¿sabes qué? A lo mejor si tu casa es muy vieja o truena la madera o entra el viento, porque hay que encontrar explicaciones lógicas antes de aventar una explicación pues muy aventurada, ¿no? Y más en estos días que estamos en el siglo XXI y todavía se sigue platicando de fantasmas. Sí. Y hoy en este tipo, bueno, no sé si sea verdad, se los comento de manera rápida. Sí, por favor. Pero nos hablan de que ya ven que en los pueblitos siempre se levantan muy temprano, que van a misa de 6. Una historia que leí muy interesante, seguro el investigador que realmente ocurrió, igual y sí, igual no, pero se las comento de manera rápida. Está cerca una ancianita de aproximadamente 60 años salió a su misa de 6. Ella pues todavía no amanecía, estaba oscuro. Cuando llegó a la iglesia, pues encontró a toda la gente vestida de negro, tapadas de la cara con un velo, e incluso también el padre que estaba ofreciendo la misa pues estaba vestido de negro. Ella pensó que había una celebración. Y bueno, igual llegué tarde, no me enteré. Pero se quedó en la hora de misa y salió, diciendo, bueno, pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué todos vestidos de negro? Cuando llegó a su casa, pues, encontró que toda la familia la estaba buscando y le estaban preguntando que dónde estaba. Y la señora, pues, dijo, pues, ¿cómo que dónde estaba? Pues, estaba en la misa de 6. Dice, ¿cómo misa de 6 si son la 1:30 de la mañana? Entonces, imagínate, justo que se llevó a esta persona. Claro. Y al día siguiente fue a hablar con el padre y que el padre le dijo, ¿sabes qué? Una explicación que te puedo dar es que posiblemente hayas asistido a una misa de muertos, okay, donde los que estaban vestidos de negro eran personas ya difuntas y el padre que estaba rezando por ellos para que se fueran a otro plano. Exactamente. Y es que fíjate qué importante, porque el cine también ha cumplido con su función, ¿no? Tenemos el ejemplo claro, más reciente, El Sexto Sentido, ¿no? Tenemos también esta serie donde era Melissa Gordon, si no me equivoco, que hablaba con...
salvando almas, no recuerdo, ¿no? Rescatando almas, ¿no? Era una persona que tenía facultad de poder hacer almas perdidas, ¿no? Es correcto, que podía ubicar ella podía estar en contacto con estas almas, ¿no? Así ese es un punto que también ha y hay una serie más reciente, no recuerdo cómo se llama, Niños con Prodigios, algo así, pero es un grupo de niños que efectivamente tiene esta habilidad de poder estar en contacto con las gentes en las casas, detectan, sienten la presencia, etcétera, etcétera. Hay un investigador que los acompaña. Y bueno, ¿qué de todo esto será verdad, Pedro? ¿No? Esto es lo más interesante. Pues me creerás, Memo, que me he encontrado con personas que aseguran que puedan hablar con los muertos. Sí, te digo que es... Y mencionan las características, como tú dices, el frío en la espalda, uh-huh. El sentimiento de pesadez en la casa, el sentimiento incluso hasta de miedo. También han mencionado de olores penetrantes, así fuertes. Como olor a podredumbre, a uh-huh. Lo que es a cloaca, esos olores que ellos te captan. Y qué sienten cuando en el momento que dicen ver con un fantasma o un ser. Así es. Pero incluso como te decía de las películas, muy interesante porque tú sabías que El Exorcista realmente ocurrió. Así es. Hablan de que fue un adolescente de 14 años en Estados Unidos. Incluso fue hombre, si no me equivoco, no fue una niña, ¿verdad? Sí, ahorita ya tendría, de acuerdo a lo último que he investigado, tendría más de 50 años que tuvo hijos, porque no recuerdo lo que le pasó. Sí. O no quiere recordar. Claro, claro, claro. Sí. Pero fue muy interesante, incluso he conocido personas que aseguran que ellos han pues trabajado más que con ángeles también, que han ayudado a limpiar casas, que han tratado con espíritus buenos, malos, que no quieren salirse de este mundo. Uh-huh. O gente que juega la Ouija, que juega con diferentes juegos, como Cleo me comentabas, uh-huh. Que me comentabas que juegan este tipo de juegos y que llaman espíritus. Pero aquí, como le dije, amigo, no se crean todo lo que está pasando. Puede ser sugestión, y la sugestión, como saben, es el miedo más fuerte que tenemos los seres humanos. Hay un caso que salió en un libro también redactado acerca de unos adolescentes que salieron a buscar el peligro. Uh-huh. Fueron a un cementerio y uno de ellos, como saben, pues siempre no falta el que tenga miedo. Y uno de ellos, pues, salió, le dio mucho miedo salir al cementerio y salió corriendo. Pero sintió que algo en su espalda lo agarraba. Uh-huh. Pues dio un ataque cardíaco y ahí se murió. Cuando llegaron sus amigos a investigar y llegó la policía, descubrieron que lo que había agarrado a su amigo era pues una rama de árbol. Fíjate. Como te digo, hay que buscar la explicación lógica primero antes de aventurarnos a situaciones más pesadas o menos creíbles. Es correcto, Pedro, porque también fíjate que cuando más reciente, ya que se puso de moda hace unos meses el Charlie, si recuerdas, hace también ya algunos años que se estrenó una película que era el proyecto de la bruja Blair. De la bruja de Blair, que maneja mucho la psicología y el miedo, exactamente, ¿no? Exactamente, porque les comentaba yo también, si alguien ha experimentado el temor o esa sensación que se experimenta cuando está uno en campo abierto, sin luz, sin internet y cosas de estas que estamos acostumbrados, si han experimentado esto, se darán cuenta que es una sesión muy interesante, ¿no? No sé a qué se deba, a lo mejor al sentirte desprotegido, a lo mejor pero es una sesión que se experimenta muy, muy intensa muchas veces, como es contemplar la magnitud del mar, la obscuridad completa, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, creo que se temor al ser humano, a lo desconocido, ¿no? Exactamente. Al no saber qué va a pasar o al uh-huh. Desconocer lo que es la situación. Porque muchas veces puede tener una explicación lógica, pero que la gente se queda con lo primero que llega a pasar. Ahora, es muy común que sean los niños quienes se hablen más de espíritus fantasmas, ¿no? De espíritus o de fantasmas de niños, ¿no? Así. Quizá porque nos llamaría más la curiosidad, eso es opinión mía, ¿no? Quizá porque llama la atención el hecho que sean pequeños, ¿no? Y a lo mejor los espíritus más grandes, de adultos, ya nos inspiren miedo más que una sensación de tristeza, ansiedad, ¿no? Mira, aquí te voy a comentar, yo cuando iba a la preparatoria conocí a una persona, uh-huh. Que se dedicaba a limpias. Ok. Cuando él me dijo todo esto, pues yo le dije, pues igual y sí, igual me está mintiendo, porque yo no soy de creer luego, sino de ir a preguntar e investigar. Uh-huh. Él comentaba que él trabajaba con ángeles, con espíritus, que él hacía limpias. Ok. Y me comentaba generalmente que los niños cuando mueren, pues como no tienen ningún tipo de pecado, los que creen en la religión católica, que ellos no tienen ningún tipo de pecado y no tienen por qué estar aquí.
que generalmente los espíritus que se quedan aquí en forma de niños, que son seres pues, malévolos, de acuerdo a sus palabras de él, que tratan de disfrazarse de gente pequeña para acercarse a las personas. Mira qué interesante, eso sí no lo sabía, fíjate que qué padre, porque eso es cierto, ¿no? Cuando vemos estas situaciones de te digo, a mí me llamaría más la atención, y digo, lo comento porque a lo mejor esto les va a sembrar cierta duda, pero dentro de nuestras instalaciones se habla también de una niña, ¿verdad? Que anda rondando por aquí, ¿no? Pero para no sembrarles miedo, así es. Y bueno, y peor ahora con esta idea que nos manejas, Pedro, pues sí nos implica otras cosas, ¿no? Bueno, y ahora, en el caso, tú mencionabas cuando hablamos de tipos de fantasmas, el tipo C, que tal vez ya es un nivel más alto y que tal vez ya nos estemos metiendo en temas pues más sí, delicados, más pesos, ¿no? Más pesados. Aquí esta persona, te digo, que me dijo que trabajaba con este tipo de situaciones, me contaba que es muy peligroso meterse en este tipo de asuntos. Ya le mencionaba que incluso jugar a la Ouija, jugar cualquier tipo de juego, abre puertas dimensionales. Y les comento, amigos, esto antes de continuar, que ustedes pueden creer esta información, no lo tomen como verdad, simplemente es algo que me pasó a mí y que me contaron. Y ustedes investiguen, hagan su propia opinión, no se queden con lo que estamos diciendo nosotros, hagan su propia opinión ustedes. Y decía si realmente es cierto o es falso esta situación de los fantasmas. Y te digo, ya aclarando esto, les comento que un amigo me comentaba que en este caso las personas que mueren trágicamente no saben que murieron, sino que su alma continúa penando, buscando el qué pasó con ellos, qué está sucediendo con ellos. Y hay gente que realmente pues, les gusta espantar, que a lo mejor gente que mató, que violó, que asesinó, que no quieren irse de este planeta, que quieren seguir haciendo lo mismo, y solamente buscando una puerta de que la gente juegue a la Ouija o con cualquier tipo de fuego para que ellos puedan entrar a su casa y no separarse de ahí. Ok, qué importante, pero porque también es cierto, esto que mencionas se vio claramente o se ejemplificó de una manera muy clara en la ya tan popular película de Ghost. ¿Recuerdas que están los malos y los buenos? Los malos cumplen con un objetivo, los malos, ¿no? Pero es importante cómo los que quedan atorados, atrapados, que no pueden dar este salto, a lo mejor se habla de que hay cosas que dejaron pendientes, inconclusas, ¿no? Sí, es lo que me comentaba este amigo, te digo. Y bueno, personas que dicen que hablan con los espíritus, que esas personas generalmente buscan un perdón o buscan una solución a un problema o definitivamente no saben que ya están, que ya murieron y que tienen que estar aquí penando hasta que no descubran que realmente ya tienen que pasar a otro nivel. Y este amigo me comentaba también que como existe lo bueno, existe lo malo. Uh-huh. Y que no hay que estar jugando con algo que desconocemos realmente. Y la gente a veces lo toma con fuego, si más a la edad de los jóvenes que nos están viendo, que muchas veces lo toman a fuego como que no pasa nada, vamos a ver qué sucede. Y pues terminan corriendo en alguna situación que a lo mejor sale de lo normal o incluso puede tener una explicación muy lógica. Y eso es importante, pero qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente la idea de estar cavilando contigo pues es no dar una aseveración a favor o en contra, simplemente ponerlo sobre la mesa. Las opiniones siempre son respetadas, pero es cierto, tú que nos ves, creo que lo mejor es no jugar con temas de este tipo porque puedes verte envuelto en algo que requiera atención psicológica, que requiera otro tipo de ayuda, ¿no? Sí, porque muchas personas se apasionan por estos temas y como te dice, puede tener un efecto psicológico a corto o largo plazo, que ya puede requerir ayuda médica porque a lo mejor se mete tanto en esos temas que ya puede ser algo muy psicológico y a lo mejor no sucede nada de lo que está pensando en su mente. Oye, Pedro, pues yo quiero comprometerte para que nos traigas más imágenes, para que sigamos hablando de este tema, porque da para más, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Para pláticas durante horas. Exactamente. Entonces, yo no quiero, por supuesto, despedirme, porque sí me gustaría que sigamos hablando de este tema, pero pues el tiempo apremia. Entonces, ¿qué te parece si próximamente seguimos comentando acerca de este tema? Muy bien, y ya con gusto, Memo, pues venga a tu programa, trae más imágenes, videos y un poco más de historias, lo que me han contado y he leído. Perfecto, pues el profesor Pedro Morales está aquí con nosotros y no sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y principalmente a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, yo sigo aquí cavilando con el buen Pedro Morales y bueno, tenemos una cita próximamente. Hasta luego.